Amados, amadas, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro para compartir la lección del día. Hoy nos toca la 351, ya sobre el final del año. Y bueno, se va acercando todo lo que necesitamos saber para completar una única idea, que es la expiación. Es la única idea necesaria para completar nuestra liberación, la conciencia de nuestra libertad. La liberación es recordar la conciencia de nuestra libertad, la cual usamos todo el tiempo, pero sin darnos cuenta. Pues el pensamiento de separación, el pensamiento de miedo, nos apartó de la unidad, de la unicidad. En nuestra conciencia estoy hablando, es en nuestra conciencia. Y nos llevó al pensamiento dual, en donde tenemos que estar eligiendo todo el tiempo qué pensamientos pensar, cuáles son los pensamientos que elijo. Y me doy cuenta de los pensamientos que elijo por lo que veo, por lo que siento. Mis pensamientos me dicen dónde estoy y lo que soy. Y necesito simplemente entregarme a la expiación. La expiación es el deshacimiento de la creencia falsa de que estoy separado. Vamos a ver. Hoy nos toca la pregunta, ¿qué soy? Vamos a recordar juntos de la mano de Jesús, nuestro hermano mayor y salvador. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Tomemos un instante. Veamos nuestra disposición mental en este momento para practicar la lección del día sin poner peros, tal cual se nos presenta. Ablandar mi mente, ablandar mis resistencias, dejar de preguntar, dejar de ir corriendo atrás de pensamientos, tratando de entender, de asegurar. Simplemente me dispongo de una manera receptiva, en escucha. Simplemente abro la puerta para que entre la luz. Esta es información que me va a llevar más allá de mí mismo, ahora mismo, más allá de mí mismo. Por ende, simplemente me tengo que dejar guiar. Es como que me subo al pensamiento, como si fuera una nave, como si fuera un barco. Me subo a ese pensamiento y me dejo guiar, porque el guía es el Espíritu Santo. Y me está llevando a un lado que olvidé, me está llevando a un lugar en mi mente que olvidé. Por lo tanto, todas las preguntas que le haga, ¿y cómo es ese lugar? ¿Y cómo es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué sabor es? Hasta que no esté ahí, esas preguntas están tratando de asegurarme la experiencia. Me están deteniendo. Están tratando de colocar esa experiencia a la cual se me está invitando
La están tratando de colocar en lo que ya sé. Las estoy llevando al pasado. Déjate elevar por un instante. No preguntes, solo recibe. Viene de dentro de ti mismo, no es algo externo. Es tu propia comunicación con la luz. No es algo de afuera. Es tu propia voz desde la luz. Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el hogar de Dios mismo. Soy el hogar de Dios mismo. No preguntes cómo. No preguntes por qué. ¿Dónde? Soy el hogar de Dios mismo. Y le hago lugar a la idea. Soy el cielo donde su amor reside. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma. Pues en mi pureza reside la suya propia. Solo abre el espacio. Mi hermano impecable es mi guía a la paz. Mi hermano pecador es mi guía al dolor. Y el que elija ver será el que contemplaré. Y el que elija ver será el que contemplaré. Una vez más, nos encontramos con Jesús dándonos todo, devolviéndonos todo, todo lo que quisimos rechazar en un momento, se nos está devolviendo ahora. Y se nos está diciendo, elige. Ese es tu poder, esa es tu capacidad aquí y ahora. Elige, utilízala. No tengas miedo de hacerlo, porque eso es lo que tienes que hacer, elegir. Elige qué pensamientos pensar. Y recuerda que eso va a definir tu experiencia, va a definir lo que estás viendo. Tus pensamientos. El ego nos quiere convencer de que es el afuera, que la realidad está afuera y que la realidad me llega como una información que yo no puedo modificar, que yo no puedo hacer nada con ella. Y acá nos enseña Jesús que la realidad está en mí. Y que yo decido qué contemplar, si la realidad o un mundo falso. Pero no está afuera,
No es una decisión que la toman las cosas de afuera, sino que es una decisión que la toma, se toma en la mente. Es el soñador del sueño. Tú eres el soñador del sueño. Y puedes ciertamente diferenciarte del sueño. Puedes encontrar ese lugar en tu mente y reconocer que hay algo que está más allá, hay algo en ti que está más allá de lo soñado, de las figuras del sueño. Y es ahí en donde realmente eres libre y donde puedes elegir. Todo lo demás son efectos. Las ilusiones son efectos. Efectos de decisiones. Por eso puedes elegir. No es cambiar las cositas allá afuera, sino cambiar la causa, la fuente. Transformar los pensamientos que pienso. Porque escojo al guía adecuado. ¿Quién es mi hermano sino tu santo hijo? Mas si veo pecado en él, proclamo que soy un pecador, en vez de un hijo de Dios, y que me encuentro solo y sin amigos en un mundo aterrante. Mas percibirme de esa manera es una decisión que yo mismo he tomado, y puedo, por consiguiente, volverme atrás. Mira tus pensamientos. Mira los pensamientos que estás pensando. Y observa si esos pensamientos están ahí. Observa la clara correspondencia con los efectos. Hay una clara correspondencia perfecta, exacta, de lo que estás viendo con lo que estás pensando. Es exacta. Con lo que estás sintiendo. Es exacta. Tus pensamientos definen tu experiencia. Puedo asimismo ver a mi hermano exento de pecado y como tu santo hijo. Y si esta es la alternativa por la que me decido, veo mi impecabilidad, a mi eterno consolador y amigo junto a mí, y el camino libre y despejado. Elige, pues, por mí, Padre mío, a través de aquel que habla por ti. Me hago a un lado por un instante para dejar que el Espíritu Santo me enseñe. Pues solo Él juzga en tu nombre. Pues solo Él juzga en tu nombre. Recurro al Espíritu Santo porque su función es darme la voluntad de Dios en una forma que yo pueda entender y compartir. Él es nuestro traductor. Él es el traductor de lo que está más allá de las formas a las formas. Y me lo traduce a mí, a ti, a todos. Es un gran servidor. Y está ahí esperando a que acudas a él para recibir la información que estás necesitando aquí y ahora para liberarte. Liberarte del miedo. Y reconocer quién eres, en verdad. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora. Y vamos a abrirnos a este sentir, a ir más allá de las palabras. En esto, lo que me viene a traer es
todo lo que pensé de mí, todas las creencias acerca de mí, todo lo que me está informando en este momento que tiene que ver con mi pasado. Y me venía esta reflexión de poder hacer un espacio, como decimos siempre, entrar y que podamos ir resonando de cómo está esta creencia en mí, de soy el Hijo de Dios, pleno, sano, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor, y hacer un espacio gigante para dejarnos enseñar, porque todas estas ideas que nosotros traemos como reflexión están ahí para abrir puertas hacia tu propia comunicación con el espíritu, tu propia comunicación con la guía. ¿Y cómo es para ti? ¿Cómo te habla a ti? A través de estas palabras, a través de este sentir. Y me venía fuertemente dejar caer, aprovechar este fin de año, este cierre de ciclos. ¿Cómo es ablandar nuestra mente y dejarnos en esta guía, dejarnos sorprender? Porque no sé cómo soy. No sé cómo ser distinto, porque estoy todo el tiempo tratando de traer el pasado y ver el pasado en todas las cosas. Y acá es donde me tengo que abrir a la guía, a la escucha y al silencio y quedarme quieto, hacerme a un lado, quedarme quieto, dejarme enseñar. ¿Y cómo es ser pleno? ¿Cómo sería esa plenitud en mí? ¿Cómo sería ser completamente sano? ¿Estás enfocando ahí tu mente en soy completamente sano, completamente íntegro, completamente pleno, estoy brillando, estoy completamente alegre, feliz? Como todo está en mi mente y estoy eligiendo todo el tiempo y estoy tomando decisiones todo el tiempo. Y lleva trabajo, y lleva un tiempo estar ejercitando esto, entrenando esto, de dejar lo viejo e ir tomando lo nuevo, dejándome inspirar a cada momento. Y quiero leer el último párrafo de qué soy, que dice: somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre. Me sigo preguntando, ¿qué quiero dar? ¿Dónde estoy enfocándome? Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones. Y de esa forma, nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido. Y al ver las puertas del cielo abiertas ante Él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Y ante estas palabras tan maravillosas, esta guía nos dejamos llevar. Y entramos en este silencio, a dejarnos abrazar, por esas palabras que nos llevan
a un estado mental donde le abrimos la puerta para el recordar, para el recordarme en ese abrazo fundido en la fuente de la que soy parte, de la que nunca me desprendí de allí. Y recordamos juntos esta luz que soy, este amor que soy. Y ahí ponemos todo el foco, toda la mirada y nos dejamos enseñar.